este ritmo, verás que bien va. Súbele al country cuando pienses en mí. Súbele al country cuando te sientas mal y todo cambia, lo vas a comprobar. Súbele al country para ser feliz. Súbele al country cuando tu corazón. Amigos de Súbele al Country, estamos transmitiendo desde la capital del vaquero, Ciudad Chihuahua, Chihuahua. Y ahora en unas hermosas instalaciones que son Mezquitera Ranch. Aquí con nuestro amigo que es entrenador de caballos, Roberto Muñiz. Muchas gracias, Roberto, por recibirnos aquí en tus instalaciones preciosas, ¿verdad? Y pues mucha gente, ¿verdad? Como lo hemos visto, quieren conocer más de tu trabajo, quieren conocer más a lo que te dedicas para que te conozca la gente y para que nos puedas dar una información que nos va a servir de mucho. Estoy seguro, amigos. Quédense con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yadi? Buenas tardes. Buenos días todavía. Es un gustazo tenerlos aquí en su casa, que es Mezquitera Ranch. Muchas gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad?, de venir a platicar con nosotros. A conocer de tu trabajo. A conocer de mi trabajo, A unirnos contigo. Como comunidad vaquera, comunidad de gente de a caballo. Yo soy nacido y criado aquí en este lugar. Uh-huh. Tengo 49 años de edad. Tengo entrenando caballos toda mi vida. Hace 6 años que empecé con este proyecto que gracias a Dios se ha estado llevando a cabo. Tengo 6 años que me dediqué de lleno al entrenamiento de los caballos y sobre todo compartir con la gente, con las personas de a caballo o que no son tan de a caballo, que les gusta el caballo, pero que no tienen esa facilidad, ¿verdad?, o esa habilidad, esa conexión con los caballos. Entonces mi interés es entrenar caballos y aparte ayudar a sus dueños a que tengan un control exacto, un control más confiable sobre sus caballos. ¿Para qué? Para evitar algún accidente, un golpe, incluso puede ocurrir hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, cómo tratamos esos animales, porque son animales muy fuertes, son animales muy inteligentes. Ajá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a su manejo. Así es. Mira, ahorita tras de cámara nos estabas platicando que pues, y ahorita nos lo comentaste tú, que vienes, tus inicios son de rancho, conocer el caballo, conocer el espacio del caballo, conocer de cierta manera, no sé si se le llame personalidad del caballo. Y tu interés pues era seguirte preparando, hacer algo, no nomás que sea caballo de trabajo, ¿verdad? Que tenga una función, que realmente el caballo también disfrute de lo que está haciendo. ¿Y cómo lo puede disfrutar? Pues con una orientación, con un seguimiento, con una capacitación, porque no nada más es subirnos al caballo y es darle y es... No, hay muchas cuestiones. Sabemos que desde que te montas a un toro, porque sabemos que también fuiste jinete de toros, ajá, ¿verdad? Sí. Entonces, desde que te subes a un caballo, ya hay riesgo. Hay riesgo, porque hay dos personalidades, la tuya y la del caballo. Y si no chocan, o si uno de los dos no anda de... Si no hay entendimiento, vamos a llegar a lograr nada. Entonces... Así es. Y se han dado problemas muy graves por no educarnos, Roberto. Se han dado problemas muy graves porque no sé si ves que a veces andan haciendo actividades para ayudar cabalgatas a las niñas. Y demás, exacto. Sí, sí. Y en una cabalgata que es nada más estar caminando, paseándose. ¿Sí? Y se han dado accidentes muy fuertes por no saber educar o por no saber guiar al caballo. ¿De dónde te nació ese amor por decir, yo no me quedo estancado aquí, yo quiero seguirle? Bueno, como les comentaba, yo tengo mansando y entrenando caballos toda mi vida. Pero llegó el momento en que los resultados eran los mismos. Exacto. ¿Qué fue lo que hice? Educarme, informarme, adquirir conocimiento exacto del caballo. Primero tú, ¿verdad? Primero yo. Exacto. Y luego ya, porque para poder educar un caballo tenemos que educarnos primero nosotros. Exacto. ¿Sí? Buen punto. Ok. Otra cosa. Mucha gente cree que porque ya se sube en un caballo, ya sabe andar a caballo. No. El ser jinete de caballo es amplísimo, es un abanico muy grande. Posturas, habilidades,
conocimiento de tu caballo. Desencillarlo, claro. Peinarlo, cabrestearlo. En sí, el manejo del control del caballo, pie a tierra o ya encima de él. El amor por los caballos y por el entrenamiento, me ha llevado a informarme, a educarme, a tratar de hacer las cosas de una manera diferente a lo que yo estaba acostumbrado en la vieja escuela, ¿verdad? Que había, todavía sabemos, hay mucha gente que todavía está casada con el método de hace 200 años, ¿sí? Exactamente. Del dominio sobre el caballo, de hacerlos que hagan las cosas a fuerza, no por voluntad. Uh-huh. Okay, claro que tú tienes que ser el que mande, sí, pero tienes que enseñarle al caballo. Exacto. ¿Quién es su líder? O sea, exactamente. Yo soy el líder, yo voy a ser tu líder. Exacto. Tú me vas a obedecer. El caballo es un animal presa, ¿sí? Nosotros somos sus depredadores. Ah, mira, qué interesante. El caballo al no confiar en nosotros, él va a estar todo el tiempo al acecho. Pero ya cuando hay ese vínculo de confianza, el entrenamiento de caballo se basa en respeto, confianza y disciplina. Y disciplina, ¿verdad? Ok. Ahorita ya el nivel de caballos, en su pedigrí, en sus formas, en su genética, en inteligencia, habilidades y demás, está al tope. Igual, el tipo de entrenamiento en el caballo ahorita, al tope. El nivel de competencia, vamos para allá. Exacto. Igual, o sea, ya nada tenemos que andar haciendo, cualquier entrenador de caballos, nada tiene que andar haciendo caballos de alto rendimiento, por así decirlo. Ya sean reining, ya sean lazadores, barrileros, caballos para cualquier disciplina. Tenemos que educarlos bien. Exactamente. Y si yo quiero comprar un caballo, quiero ser barrilera, quiero comprar un caballo, tengo que escoger al caballo, tengo que ver qué caballo me es útil para lo, ajá, que yo quiero manejarlo, y luego tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar quién me oriente en cómo capacitar al caballo, cómo capacitarme yo, como dices tú, yo primero, y cómo controlar eso, ¿verdad? Exactamente. Lo básico, lo primero que tienes que hacer es aprender a montar. Aprender a montar, educarte, por eso te digo, educarte, edúcate para que puedas educar tu caballo. Bueno, ya cuando tú eres un jinete hasta cierto punto avanzado, hasta cierto punto bueno, ya tienes esa opción, ¿verdad?, de buscar un caballo que te quede, un caballo que te sirva. Por ejemplo, en el caso de los barriles, hay así de líneas de caballos de barriles, o sea, son cruzas de caballos de trabajo con caballos de carreras. Ahí obtienes mentalidad, inteligencia y velocidad, que es lo que se requiere en los barriles. Híjole, qué emocionante está esto. Pero mira, vamos a con nuestros patrocinadores y luego nos sigues contando eso, porque perfecto, a muchos les va a servir. Van a ver, si no quieren pagar, de todos modos, pues vean el programa y aquí nos vas a dar ciertas técnicas para que puedan funcionar. ¿Qué les parece? Vamos con nuestros patrocinadores. ¡Súbele al country! Rincón Vaquero, para vaqueros y vaqueras con estilo. Tiene para ti playeras, cachuchas, accesorios y un gran surtido de pantalones originales para toda la familia, desde talla chica hasta la más grande. A tus órdenes en Casa Bonita, en Avenida La Raza 6739, pasando el puente casi enfrente de Fiesta Park. Abrimos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 10 a 4. Rincón Vaquero, en el buen gusto de la moda vaquera. Búscanos en Facebook como El Rincón Vaquero. El Baúl de Cereza es el espacio donde encuentras de todo: uñas, repostería, bisutería, manualidades según temporada o con temáticas especiales para todo tipo de eventos, prendas tejidas y mucho más. Regala todo tu amor con un detalle especial. Conoce más en nuestro Facebook e Instagram. Llámanos 614-235-4647 con Vanessa Méndez. El Baúl de Cereza, patrocinador oficial de Súbela al Country. Hugo Vela Producciones, patrocinador oficial de Súbele al Country. Bueno,
Bueno, Roberto, nos estabas comentando, ¿verdad? Que si quieres ser barrilera, que si quieres ser una buena barrilera, ¿verdad? Realmente una buena barrilera. Y yo considero, ¿verdad? Porque yo los he visto, no maltratar tanto a tu caballo, sino darle también ese lugar que se merece tu caballo, así como ser vivo, ¿verdad? Entonces, pues también tenemos que considerar las necesidades, exacto, las fortalezas, las áreas de oportunidad del caballo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué más? Vamos a invertirle poquito con un profesional que nos ayude, que nos oriente el cómo tener esa conexión con nuestro caballo. Así es. Toda disciplina que nosotros realicemos con nuestro caballo, un caballo, requiere de conocimiento, ¿sí? De prácticas, de muchas horas arriba del caballo, de hacerlo bien, ¿sí? Y marcar la diferencia, o sea, marcar la diferencia entre no ser parte del montón, ¿sí? Exacto. O sea, hacer un trabajo bien hecho con nuestro caballo, tanto, por ejemplo, ustedes, en el caso de las mujeres como barrileras, o sea, marcar la diferencia. Yo traigo mi caballo bien educado, mi caballo no necesita bajador, mi caballo da vuelta, mi caballo no se me arranca, mi caballo está listo para participar en cualquier barrileado. Hay un sinfín de problemas con las muchachas porque no saben controlar su caballo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ellas nomás van y dan la vuelta a los barriles y es todo lo que hacen. ¿Sí? Están disponibles, todas tienes lugares aquí para el que nos esté viendo y todavía les interese. ¿Tú cuál es tu manejo, Roberto? ¿Cuál es tu manejo? ¿Se vienen, traen su caballo aquí, les pones un horario? ¿Cómo eso? ¿Da las clínicas? ¿Juntas la gente para las clínicas? ¿Cómo es tu función? Sí, bueno, ahorita tenemos ahí dos o tres espacios todavía para que traigan su caballo, ¿verdad? Aquella persona que quiera aprender a montar o que quiera educar su caballo y aprender cómo educar su caballo, pues tenemos, yo cobro por mensualidad, ¿eh? Eso es por mensualidad, incluye alimento, trabajo y educación. O sea, ahorita gracias a Dios tenemos mucho trabajo, tengo prácticamente lleno, pero están abiertas las puertas, ¿verdad? Para la persona que quiera y guste venir. Aquí abajito, mira, cuando vamos a estar poniendo tu número de celular, si nos lo permites, ¿verdad? Claro, ¿dónde se pueden, claro, sí, dónde se pueden comunicar contigo? A lo mejor en tus redes sociales, la ubicación, ¿verdad? La ubicación que se nos hizo muy fácil llegar ahorita que veníamos para acá. Entonces, los horarios disponibles también en los que tú puedes estar. Pero me imagino que ya con eso, cuando tengas el contacto con ellos, pues ya te pones de acuerdo, sí, en los horarios, lo días y todo ellos, eso, ¿verdad? Sí, de hecho, en la página, en nuestra página en Facebook, ahí nos encuentran como Mezquitera Ranch, centro de entrenamiento ecuestre. Ahí viene mi número de celular, viene la ubicación y hay varios videos que pueden visitar, que pueden ver para que vean de qué se trata el entrenamiento con los caballos aquí en esta instalación. Así es, para aquellas personas que no se quieren quedar estancadas, como tú no lo decías, ajá, desde un principio, ¿verdad? Que no se quieren quedar estancadas, que quieren conocer más, que realmente les importa el beneficio de su caballo, esa capacitación, que el caballo también se sienta libre, el caballo, exacto, que se sienta querido, que se sienta apoyado, que se sienta... Que disfruten, tanto caballo, exacto, y jinete, que sea un binomio bien hecho, que disfruten de la disciplina que andan haciendo. Si así sea un paseo de fin de semana, así sea una hora que vienen y lo montan, que sea ameno, que sea disfrutable, que sea divertido, que no anden batallando con su caballo, que se suban nerviosos porque su caballo va a hacer esto, su caballo va a hacer el otro, que se pone nervioso, que el caballo se para de manos, que el caballo... Porque los he visto, porque sí, yo sí, me he fijado desde que los suben, yo creo, a la traila, o que los quieren bajar ahí, que el caballo está batallando. Entonces, pues vamos a evitarnos todo eso, ¿verdad? Exacto, si realmente, exacto, los queremos, ¿verdad? Y queremos aprovechar, pues vamos a invertirle poquito, vamos a invertirle a nuestro caballo, que no nada más, ¿verdad? Así como pasaron ahorita nuestros patrocinadores y como hemos hecho entrevistas con las barrileras, oye, que eso sí, los ponen muy bonitos. Sí, sí, sí. Ah, sí, los traen, pero guapos, sí, ¿verdad? Guapos. Todo lo de moda. Ándale, lo físico. Sí, pero su mente del caballo, o sea, eso es lo importante. Eso, hay que invertirle en eso. De que disfruten, ¿verdad?, el entrenamiento de su caballo. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Es importante que su caballo esté en control, que su caballo esté concentrado en lo que hace. Y créanmelo, todos los problemas que tiene un caballo tienen solución.
todos. Todo ojo. Tiene solución. Ojo. Ajá. Y no con golpes, no con golpes. Un caballo no se golpea. Hay que saber trabajar su mente. Si nosotros controlamos sus movimientos, automáticamente controlamos su mente. Al tener nosotros la mente controlada del caballo, todo va a ser más llevadero. Sí, todo va a tener un porqué. Entonces, hay que disfrutar de todo eso. Y es importantísimo como jinetes aprender a controlar nuestro caballo. ¿Cómo vamos a tener un control en el caballo? Desde el piso. Si no tenemos control en nuestro caballo en el piso, a ver, explícanos pie, porque muchos no han de saber. Ok, no pie a tierra, ¿qué quiere decir esto? Uh-huh. Nuestro caballo lo vamos a hacer caminar, trotar y galopar en círculos alrededor de nosotros. Ese es un ejercicio. Ahí controlamos las velocidades del caballo. Podemos hacer pasos laterales, un sinfín de ejercicios que hay pie a tierra. Se llama, o trabajo de piso, como comúnmente se le conoce. Aquí estamos viendo unas imágenes de lo que nos está hablando ahorita Roberto. En sí, ahí es donde comienza el control y el manejo de nuestro caballo. Aunque sea un potrillo bruto, por así decirlo, nosotros lo conocemos como potrillo bruto, salvaje o que no ha tenido contacto con el ser humano. El primer contacto con el ser humano debe ser importantísimo. Sin violencia, con pincitas, por decirlo así. Hay que ponerlo a trabajar, ¿verdad? El peor castigo que le podemos dar a un caballo, el peor regaño que le podemos hacer, es ponerlo a trabajar, ¿sí? Y el mejor premio... ¿También, eh? Y el mejor premio, sí, de hecho, porque son animales que ellos no nacieron para trabajar. Ellos son caballos libres. Su hábitat natural está en libertad y comiendo y durmiendo. Ay. ¿Sí? ¡Ay, me identifiqué! Entonces, entonces lo que pasa es que pues, no están hechos para cargarlos ni para trabajar. Nosotros los adoptamos como herramienta de trabajo, como herramienta de guerra, como para batallas. Como mascotas. Como mascotas. ¿Verdad? Cometemos un error. Ojo, muy, exacto. O hay que tener cuidado en eso, no humanicen a sus caballos. ¿Por qué? Porque puede pasar un accidente. Llega el momento en que el caballo se cree parte de la familia, aunque lo sea. Pero tiene que tener una educación básica para establecerle un reglamento, por así decirlo. Un control, ¿verdad? Un control, ¿eh? Un control de reglas. No te me arrimes porque si te me arrimas me vas a pisar y me vas a quebrar un dedo del pie. No te me arrimes lo suficiente porque me vas a tumbar. Entonces tener ese control, ese dominio, esa jerarquía de nuestro caballo. El caballo es líder y es seguidor. Él en su manada busca ser líder. Si no lo logra, se hace seguidor. Entonces aquí no podemos nosotros permitirle que sea líder en nosotros. Hay que tratar de ser el líder en nuestro caballo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que a nosotros, a nuestro caballo, le permitamos
ser líder sobre nosotros. No, pues cualquier no día nos va a matar. Cualquier día nos va a matar. A ti ya o cualquier otro que se persona. Le arribe. Va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Edúquense, eduquen su cabello pie a tierra. Y ya cuando tengan un control en el cabello en el trabajo de piso, empieza la monta. Y ahí empieza poco a poco, es paulatino el trabajo, es paso a la vez, un paso a la vez. Se requiere de tiempo. Que no se desesperen, ¿verdad? Que ese es el punto. Si nos queremos dedicar a, por ejemplo, en mi caso, que yo quise ser querido ser entrenador de cabellos toda mi vida. Gracias a eso ahorita lo logré. Pero si no tenemos paciencia, si no tenemos cariño, si no tenemos esa pasión, exacto, por los caballos. Porque no es una varita mágica. No es, exacto. No es cosa de 2-3 días, ¿no? Son meses y meses. Oye, y lo te pasa como los hijos, ¿verdad? Que son, vienen de una misma familia, vienen de un mismo núcleo familiar, pero con cada uno tienes que actuar diferente. Te traen un caballo, exacto, de cierta raza, y no necesariamente lo tienes que educar o lo tienes que manejar como el que manejaste anteriormente, pero exacto, no lo tienes que conocer, ¿verdad? Exacto, o sea, el tipo de ejercicio son los mismos para todos los caballos, pero la forma en lo que los implementamos, ¿verdad? Tiene que ser, todos los caballos son diferentes, son como unos niños. Exacto. Sí, los caballos son como unos niños, que tienes que agarrarlos de la mano y explicarles, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Igual eso, son unos niños. Oye, ¿y te pasa como lo mismo como en otros tipos de terapias? Que es más difícil quitar los malos hábitos. ¿Malos hábitos? Que una condición. Exactamente. Sí. Ajá. Yo ahorita, aquí hay, digamos, tengo cerca de 24 caballos. Hay, pongámoslo así, la mitad de los caballos que yo tengo ya vienen de otras partes. Ya con un entrenamiento bien atrincherado, bien arraigado, ya bien solidificado, bien metido en su mente. Entonces, con esos caballos batallo para poder resetearlos, exacto, por así decirlo. Exacto, sí, para resetearlos, para poder meterles cosas nuevas. Se puede, pero con el tiempo, poco a poco, paulatinamente. Todas esas cosas malas, irlas reemplazando con cosas buenas en su mente, para que llegue el momento en que ya ellos están llenos de puras cosas buenas. Pero cuando vienen caballos limpios, caballos frescos, es mucho más fácil. Es exacto, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que estás escribiendo en una página en blanco. Exacto. En una hoja en blanco. ¿Sí? Y si lo haces despacito y con buena letra, vas a hacer un texto formidable. Ya haces un seguimiento, una, exacto, evaluación. Exacto. Y luego ya les dices a los, aquí está tu caballo, ya. Depende de ustedes que sigan ese entrenamiento. Porque no te van a echar la culpa y decir, oye, no funciona. Pues sí, pero ¿qué hiciste tú? Sí, claro, a eso me refiero. O sea, no es un carro que me van a traer a arreglar, a cambiarle las bujías, a cambiarle el aceite. No, no, son seres vivos que tienen, que sienten, que piensan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque son seres vivos. Entonces, el caballo tiene un periodo de madurez. En lo que está haciendo, es como un niño que tú lo metes a la escuela, lo metes a primero, cursa primero, segundo, en tercero dices ya está listo, ya está listo, con esto que aprendió ya con eso tiene. No, el caballo lo va a sacar de la escuela, se le va a olvidar lo que aprendió en esos 3 años y ya no va a seguir aprendiendo lo que sigue. ¿Por qué? Porque tú no le vas a dar el seguimiento que el caballo llevaba. Entonces por eso es mi interés de que educar, aparte de educar los caballos, educar a los dueños, cómo tienen que manejar a su caballo. Ay, que son los más cabezones, ¿verdad? A veces. Pues, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, claro, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho en ello. Hay que trabajar mucho con tanto con el cerebro de los caballos, como con el cerebro de los dueños, ¿verdad? Porque. Exactamente, porque hay gente que es muy cuadrada y no quiere cambiar. Si ya le funcionó de una manera, quiere hacerlo con todos los caballos igual. Así es. Está muy interesante este tema. No nos dejen, amigos, sigan con nosotros. Vámonos y irnos a música. Y después de música, nos gustaría mucho que nos comentara, Roberto, cuál ha sido tu mejor experiencia y cuál ha sido tu peor experiencia aquí en este manejo de caballos, ¿verdad? Nos vamos a música con Estampida Country Band, un grupazazo que ahorita no está activo. Saludos, Estampida, los amigazos. Sí, ¿verdad? Que ahorita no están activos, pero si escuchas sus canciones y ves sus videos, ¡ay! Para mí, uno de los mejores grupos de música country aquí de Chihuahua. De Chihuahua. ¿Verdad? Sí, sí. Vamos con ellos y es Chico Vaquero. ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Súbele al country! ¡Súbele al country! Thank you.
vive feliz el campo le da tranquilidad. El sol caliente en la ventana al despertar. Decía su caballo y muy temprano trabajar. A guiar el ganado hacia el gran pastizal y ahí soñar con la gloria de triunfar. El rodeo llega y él sueña con montar. Su madre se opone, el padre valiente a seguir. Enseñado lo que sabe, pues un gran jinete fue. Por eso el chico vaquero sabe que puede ganar. El chico vaquero sueña en el rodeo montar. Tarde entrena duro, sabe bien que hay 8 latidos entre la gloria y el deshonor. Su padre tiene toda su esperanza puesta en él. El chico hará lo que su padre no consiguió. Es tiempo ya. Ya no hay marcha atrás. El chico vaquero dentro del rodeo está. Chico vaquero, su madre se opone, el padre valiente a seguir. Le ha enseñado lo que sabe, pues un gran jinete fue. Por eso el chico vaquero sabe puede cantar. El chico vaquero sueña en el rodeo montar. Un toro le ha tocado, él está en la final. Se persina y pide fuerza, solo una monta. Y pide fuerza, sale el camionete mexicano. Ahí va el toro de suelo, haciendo lo suyo. ¡Lo puede hacer! El chico sonríe, ha logrado. Es campeón. Este ejercicio, aquí incitamos al caballo para, lo incité o aflojé la montura para que vieran que cuando cae la montura hacia su panza, el caballo no tiene que asustarse. Puede llegar a darse el caso de que en algunos caballos se les vaya la montura, incluso nosotros vamos junto con la montura hacia abajo del caballo y el caballo no se asuste, para que no nos golpee, para que no va a dar una patada. Esa es la idea de enseñar a nuestros caballos, de que no se asusten con cualquier objeto o cualquier cosa abajo de su abajo de ellos mismos, sí, para que nos vayan a dar un golpe. Thank you.
pues bueno, miren, nos encontramos aquí con Samantha Muñiz, la hija de Roberto Muñiz, ¿verdad? Que acabamos de entrevistar, que acaban de ver toda la experiencia, todo el conocimiento que él trae, pero para nosotros es una parte fundamental el apoyo de su familia. ¿Qué piensas, Samantha, de tu papá? Ay, pues muchas cosas, en gran parte pues estoy muy orgullosa de que logró su sueño desde que era pues niño, y pues que estoy muy feliz porque pues seguimos creciendo a pesar de tener críticas muy, muy grandes, pues igual seguimos creciendo. ¿Cuál es tu apoyo que le das a tu papá? Pues siempre que él necesita, por ejemplo, salir, la vez que pues estuvo en Juárez, pues yo fui la que atendió aquí, atendió clientes, yo soy la que maneja las redes sociales de Mezquitera Ranch. Entonces, pues, todo eso. Es un gran apoyo para tu papá, ¿verdad? Y está muy orgullosa de ti porque en sí no sé cuántos hermanos tengas, ¿verdad? No le pregunté, pero pues se me hace y siento que eres la que está más pegada con él. Sí, soy la que más lo sigue desde chiquita. Porque traes ese gusto, ¿verdad? Lo traes en la sangre, ese mismo gusto por los caballos. Ya te vimos ahorita, ¿verdad? Haciendo trabajo de piso, que se llama, sí. Haciendo trabajo de piso, igual con una niña enseñándola a montar. ¿Cuál es tu proyecto para tu papá? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Seguirlo apoyando? ¿Seguir aprendiendo de él? Porque qué bárbaro, trae una experiencia bárbara. Pues sí, y luego pues también quiero seguir yo con mi propio negocio, se podría decir, que son las clases y todo eso, pero pues igual seguir apoyando yo a mi papá. ¿Qué tienes que sacrificar tú para apoyar a tu papá? ¿O no lo sientes como sacrificio? No lo siento como sacrificio porque pues igual sigo yo mis estudios, ayudo en mi casa y pues aquí afuera también a mi papá, entonces no lo veo como sacrificio porque pues también es algo que me gusta. Exactamente. Samantha, estamos así como muy, le decía yo a tu papá, muy sensibilizados porque a través de tu papá no solo ves al caballo como una máquina, ¿verdad? De subirte y hacer lo que a ti te gusta, sino que hacer también lo que al caballo le gusta, lo que el caballo necesita. ¿Cómo logras tú transmitirle eso a la gente con la que estás trabajando ahorita? Ese amor y esa pasión y sobre todo ese compromiso que nosotros tenemos que tener con nuestros animales. Pues simplemente en hacerlos que trabajen con ellos, o sea, que se den cuenta que puede ser un animal que se le tiene que tener mucho respeto, pero también que puede ser un animal que es un animal pasivo, es un animal, es un animal que puede querer a la gente, pero pues también enseñarles esa distancia de es tu caballo, pero también puede ser tu amigo, y pues así. Ah, muy bien. Sabemos que te estás dedicando ahorita más a la barrileada. Sí. Ah, sí. Es tu pasión, es lo que tú quieres. Sí. Tienes sí. Tu caballo propio. Sí, tengo dos yeguas ahorita. Uh-huh. ¿Y cómo vas? Pues una, estoy planeando entrar a una barreleada para que sea como su retiro, porque ya es una yegua viejita, me ha hecho ya tener varios triunfos. Y pues la otra, apenas le estoy empezando, fue un comienzo difícil con esa yegua porque es una yegua muy chispa, es una yegua que se mueve muy rápido, es una yegua que es muy sensible con las piernas, entonces ya tuvimos la oportunidad de ir a una barreleada. Y fuimos patrocinadores en esa barrileada y pues corrimos la yegua y yo, pero pues como fue su primera barrileada, no fue una carrera muy, muy buena, pero corrió muy bien. Muy bien, Samantha, te agradecemos que a tu corta edad tú ya tienes bastante experiencia. Esperemos que esto nos sirva como un escaloncito más para que sigas triunfando. Súbele al country, te desea mucho éxito y que nos permita seguirte en tus triunfos, en tus fracasos, porque igual vas a tener fracasos, sí. Que es los que nos ayudan para levantarnos y impulsarnos y volver a subirnos a un caballo y hacer lo mejor de nosotros. Sigue así, Samantha, sigue con la experiencia de tu papá, sigue apoyándote mucho de él porque él también se apoya mucho de ti. Es un equipo muy bueno, muy bonito, y pues súbele al country, está muy agradecida con este espacio que nos estás mandando. No, muchas gracias a ustedes por pues venir, tomarnos en cuenta. No, claro que sí, pues todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo que podamos compartir con nuestro público, ¿verdad? Que le pueda servir. Aquí tienen a Samantha Muñiz, igual a su papá, Roberto Muñiz. Síganlos en las redes sociales, síganlos porque van a tener consejos muy buenos y creo que estoy segura que van a aprender muchos de ellos. Muchas gracias, Samantha. No, gracias a ustedes. Seguimos con la entrevista con el papá. ¡Vamos! ¡Súbele al country! Thank you.
Bueno, Roberto, pues nos quedamos con un tema bien interesante. Es que a mí se me ha hecho muy, muy, muy importante. A lo mejor también yo por el medio donde me manejo, ¿verdad? Que se me hace tan importante manejar las emociones de todo ser vivo, ¿verdad? Sí. De todo ser vivo, que a veces le invertimos más a lo físico, como lo habíamos dicho ahorita, en tenerles una bonita traila, bonita vestimenta, pero no, amigos, también hay que invertirle, hay que gastarle, hay que sacrificarlo, porque es un sacrificio también de tiempo, de esfuerzo. Frustración a la tolerancia, donde quieres que sea rápido el proceso, pero no. Esa frustración a la tolerancia, pues hay que saberla manejar. Y créanme, amigos, que van a quedar muy satisfechos. ¿Por qué? Porque cuando los resultados ya se dan, ya es más fácil. Te evitas muchos problemas, ¿verdad? Así es. Entonces, pues de todo este tiempo que llevas tú con esto, Roberto, ¿verdad? Esta dedicación, me imagino que te han de haber pasado muchas cosas. Tanto experiencias buenas como experiencias malas. ¿Cuál les quieres contar primero? Pues lo malo, golpes, ¿verdad? Muchos golpes por andar adelantándome a los pasos, que no debe ser así, porque si te adelantas a los pasos en el entrenamiento de un caballo, pueden pasar accidentes, ¿sí? Me tocó hace un mes que tengo un caballo nuevo. Mucho trabajo de piso, ya que lo monté, mucha presión de más con las espuelas. El caballo reparó, no hubo manera de controlarme arriba, no, me ganó. Caí con el hombro y se me deslocó. Ahorita, gracias a tantos golpes que he tenido yo en mi cuerpo, ya no puedo enlazar, ya no puedo hacer muchas actividades que me gustaría hacer, pero pues no. Y ahorita por eso opté por la rienda. Como dice, ¿verdad? Que ya no hay refacciones para modelo. Ya no me cuezo al primer hervor, entonces tengo que cuidarme, sobre todo. Exacto. Es que es a lo que voy. Si nosotros seguimos, imagínense yo si sigo haciendo esto de amansar, de entrenar caballos a la vieja escuela, donde los agarrábamos recién bajaditos del cerro, uh-huh. Échale la montura, súbete viejo y agárrate. Imagínense yo a esta edad haciendo todavía lo mismo, que me quebren una pierna, un brazo, las costillas, entonces mi negocio se detiene, mi negocio se para. Exacto. ¿Sí? Entonces ya nadie va a venir a... ¿Quién me va a mantener? Yo tengo que seguir trabajando, tengo que montar al siguiente día. La idea es hacer las cosas más fáciles, por el lado amable, por así decirlo. Aunque dure más tiempo, aunque ¿no? Aunque pase un poquito más de tiempo, uh-huh. O sea, más vale la pena esperarse un tiempo, pero que las cosas queden bien, que los caballos queden bien hechos, bien maduros, bien trabajados, bien... Ya con su conciencia, con su mente ya bien inclinada hacia la educación que les diste. Experiencias buenas, ¿qué les voy a decir yo? La satisfacción de obtener resultados en mis caballos, ¿da? Que son muchos, que son muy palpables, ¿da? Aunque sean pasos pequeños, pero bien firmes. Y día con día vas viendo el proceso y el progreso que van teniendo los caballos. He tenido la fortuna de hacer caballos y mulas incluso que se han llevado para Estados Unidos. Los clientes, olvídense, satisfechos al 100%, tanto en caballos como en mulas. Ahora próximamente se va a ir otra, yo creo que esta semana que viene va hasta Denver, Colorado, una mula que tengo, ya no está todavía del todo hecha, pero ya el dueño ya se siente. Entonces, satisfecho. Sí, con eso tiene, espero que le den seguimiento y que sigan avanzando, ¿verdad? Con ella. Oye, ¿qué es más difícil para ti o qué te cuesta más trabajo o le notas la diferencia entre un caballo y una mula? La bestia mular es más sensible. Si nosotros tenemos que tener paciencia con un caballo, con la mula tenemos que tener el doble, el triple, a lo mejor hasta 5 veces. ¿Somos mujeres? ¿Qué quieres? Y déjame decirte que es más difícil amansar una mula que un macho, que es el hombre de la bestia mular, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque es más condicionuda, es más sensible, más berrinchuda. Pero cuando ella se dan, cuando ella se entrega, cuando ella culmina, cuando ella madura, mucho mejor que el macho. Ven, y no, eso sí, va en ahí, todo, ahí, ¿eh? Sí reconozco, ahí sí reconozco todo. Que sí nos ganan en eso, ¿verdad? Pero no, igual y dan muchas satisfacciones. Es muy difícil trabajar con mulas, es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, como les comentaba antes. Si nos queremos dedicar a esto, si no tenemos paciencia... Mejor ni lo intenten, porque van a pelear y no van a llegar a ningún lado. Entonces, como les digo, eduquen. Si quieren hacer esto, edúquense, prepárense, estudien.
clínicas, libros. Ahorita no aprende el que no quiere. Hay información, la que no tienen ustedes una idea. Así de información hay. La idea es mantenernos activos, activos, activos. Se requieren miles y miles de horas arriba del caballo para poder hacer las cosas como se deben. Y como te comentaba ahorita, ¿verdad? Si tú quieres trabajar, aunque se lo des gratis, aunque vayas a su casa, aunque le des todo el entrenamiento, el que no va a querer, no va a querer. Y el que quiere te va a buscar hasta donde... Incluso, como te digo, o sea, hay personas que no cambian su forma de ser, su forma de hacer las cosas. Y si tú les llevas lo nuevo, cosas más fáciles, métodos más sencillos, que van a obtener mejores resultados. No aceptan, no importa, como te decía ahorita, no importa la cantidad de evidencia que tú le muestres a un necio. Fíjate que lo que tenemos a nuestro favor, Roberto, es que vienen muchas generaciones nuevas. Exacto. Muchas generaciones nuevas. Sí, sí. Y la generación nueva está al día, quiere mucho aprender. Exacto. Porque uno ya cuando trabaja ya con los maduritos, así como uno, son más difíciles, exactamente. Entonces, como yo como entrenador, como ya un hombre más maduro, ¿qué cosa mejor sería de dejar yo mi legado, lo poquito que yo sé? No crean que yo soy el mero bueno en todo esto, no, claro que no, pero lo que hago yo me funciona. Pero te sigues preparando y me preparo, entonces dejarle a alguien lo que yo sé hacer, lo compartiremos con todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? para que tengan un mejor manejo, ¿verdad? Con su caballo. Y mejor rendimiento, ¿verdad? Así es, no hay pretexto, ¿verdad? Y si se ponen a hacer cuentas, les sale mucho más barato. Mucho más barato y sobre todo se van a evitar mucho más problemas si su caballo está realmente capacitado y está realmente entrenado, ¿verdad? Nos vamos a evitar muchos problemas, hasta demandas, ahorita ya andan todas las demandas y todo, ¿verdad? Entonces, pues amigos, no dejen de pensar, no dejen de organizarse, hacer sus gastos. Si ya tienen un caballo, no lo tengan de mascota, no lo tengan nada más para lo que ustedes necesitan. Háganlo para que lo que necesite el caballo también, ¿verdad? Me gustaría despedirme, Roberto, ¿verdad? Con nosotros te agradecemos a ti que nos hayas dado esta entrevista, porque créeme que yo, sin ser barrilera, sin tener caballo, he aprendido tanto y me ha sensibilizado tanto esta plática, ¿verdad? Como para si en algún día alguien tiene un caballo conocido, ¿verdad? Que yo conozca, o si yo, ¿verdad? Porque es mi sueño, ¿verdad? Tener un caballo, pero con las posibilidades de allá de Juárez y todo, pues no se puede. No tenerlo nada más allá arrumbado, nada más cubrir mis necesidades. Entonces, pues sí, muchas gracias, ¿verdad? Te agradezco que nos lo hayas dado gratis, porque todo cuesta. ¿Por qué? Porque cada preparación tuya te cuesta a ti prepararte, te cuesta a ti dedicarle tiempo, o sea, todo cuesta. Entonces, esta plática es gratis, aprovechenla, vean los consejos que nos está dando Roberto, tengan una mentalidad más abierta, más humanista para sus caballos, para esa persona que te hace lucir dentro de un campo. Exactamente. Pues que él lo disfrute, y como decíamos ahorita, disfrutarlo los dos. Así es. Es de lo que se trata, ¿verdad? De que sean felices con su caballo, que no todo el tiempo anden con la frustración de que me va a hacer esto, que mi caballo tiene esta maña, que mi caballo tiene este problema, que mi caballo... No, o sea, eduquen su caballo y de esa manera lo van a disfrutar al 100, al máximo. Muchas gracias, Roberto. ¿Y tú a quién quisieras agradecer hasta donde has llegado ahorita? ¿A quién te gustaría agradecerle por esta persona que has formado en ti? Pues, primero que nada, agradecerle a Dios por permitirme cumplir mis sueños. A mi familia, que incondicionalmente han estado atrás de mí siempre, siempre apoyándome, mis hijas, mi esposa. Y la herencia que traigo por el amor a los caballos, por el amor al campo. Pues, mi familia... A mis tíos, a mis abuelos, ¿verdad? Tanto paternos como maternos, fueron gente de a caballo. Me inculcaron desde muy pequeño el amor por los caballos. Y es ahí es donde nace, ¿verdad? Donde nace ahora sí Roberto y su pasión, ¿verdad? Por los caballos. Fue un proceso, fue un largo tiempo para comenzar con mi sueño, ¿verdad? Casi a mis 50 años comenzar un proyecto está pequeño, pero... O sea, comenzar un proyecto nuevo, de algo que te ha apasionado toda la vida, pues no hay palabras para expresar la satisfacción que existe dentro de ello, ¿verdad? Porque
es algo bien bonito. Es algo bien bonito que si nosotros tenemos un sueño, lograr, perseguirlo hasta lograrlo. Y ese es mi consejo, ¿verdad? Para la gente que quiere dedicarse a esto, háganlo. Pero capacítense, estudien, prepárense, porque no es un juego de canicas, o sea, implica mucho trabajo. Y estamos trabajando con un ser vivo, ¿verdad? Exactamente. Y hay que tomarlo mucho en cuenta. Estamos trabajando con un ser vivo que merece nuestros respetos. Exactamente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Un placer. Por estas instalaciones tan bonitas, vengan a conocerlas. Unas instalaciones muy limpias, muy bonitas, que les garantizamos que si vienen se van a quedar encantados y se van a quedar aquí, ¿verdad? Porque el trabajo tuyo es garantizado de un buen trabajo y una muy buena disciplina aquí. Muy, muy buen coordinador, muy buen anfitrión. Bueno, pues totalmente agradecidos contigo, ¿verdad? Entonces, pues agradecerte también la comidita, ¿ah? Que bien rica. Un manjar ranchero. Un manjar de dioses, ¿verdad? ¿Qué son? Criadillas, le llaman criadillas, pues. Que la gente la conoce como huevos de becerro. Fíjense, o sea, desde ahí viene. Aquellos que no conocen las criadillas, ¿verdad? Yo gracias a Dios, a mi padre, que también fue un vaquero, pues nos las inculcó, le agarramos sabor. Mucha gente pues dice, ay no, guácala, porque no las ha probado, dejen que las pruebes y va a ver. Muy rico, un ambiente muy rico, Roberto, muy, muy sabroso el ambiente, muy sabroso todo aquí, muy padre, muy profesional, o sea, totalmente agradecidos, totalmente así sensibilizados nos va, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Roberto, por este espacio. Te agradecemos mucho y pues ojalá que sigan creciendo los sueños. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por permitirme este pequeño espacio. Gracias por venir, gracias por todo ese apoyo, ¿verdad? Que le han brindado a Mezquitera Ranch, sobre todo con su programa, Subir al Country. Síganlo, por favor, la gente. Ahí estamos a la orden. Ya les digo, búsquenos en Facebook. Estamos como Mezquitera Ranch, ahí encuentran toda la información, teléfonos, números telefónicos, ubicación y demás. Hay videos, vayan, véanlos y para que vean el ambiente que aquí se vive. Gracias, Yadi, gracias a Heriberto Aranda, que es el director de este programa, de esta revista, y pues agradecido, va. Muchas, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti y pues un saludote a todos los que nos están viendo de toda la República Mexicana y de todas partes del mundo, porque sabemos que ahí hay muchos argentinos y que les interesa mucho también argentinos en España, Brasil, Chile, pues un saludote hasta allá y pues recuerden, ¿verdad? Que pues donde hay baile, música y rodeo, ahí está, ¡súbele al country!